Digo, ¿por qué no escondemos el celular donde debajo de la cola? Entonces digo, pues, uno se lo olvida cuando se levanta y si se lo pone acá en el medio, se le cae y lo pierde. ¿Vos sos de esos o no? ¿Lo tenés el celular pegado en la mano o no, Diego? Soy muy de celular cero, sí. ¿Sí? Es más, estoy esperando que llegue el famoso anteojo que va a venir, que te dice ya todo por acá, para no tener que tener el aparato en la mano. Yo quiero tener quiero estar conectado a la red constantemente. Yo siempre digo que Facebook es mi lugar en el mundo. ¿En serio? Sí. Me encanta, me encanta como el ciberespacio, me encanta la red, me encanta lo que pasa en las redes. Y esto de saber algo del otro antes de... De uno mismo, aparte de uno mismo, la gente ni sabe, dice, yo puse eso, qué locura. A mí me encanta, o sea, es como realmente, en algunas cuestiones el futuro trajo cosas que no me imaginaba y no trajo las cosas que sí me imaginaba, me sorprende. Perdón, ¿y qué te imaginabas? Y lo de todo el mundo, los autos volando. ¡Ah! Claro. Tiene que llegar. Bueno, los autos volando. Hay eléctricos. Todavía no vuelan, pero sabes que se enchufan en la calle. Yo tengo una moto eléctrica. ¿En serio? Me decís, me encanta eso, ¿eh? Te dura 40 kilómetros. ¿Vos sos medio ecologista? ¿Tenés algo o no? Mira, yo soy más bien vegano, vegetariano, no tanto vegano porque me cuesta un montón. Sí, vegano políticamente. Bueno, vos dijiste vegano, mirá lo que hay acá. Sí. Señor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Me podés decir qué vamos a degustar? Tenemos acá unos honguitos en escabeche, unos morrones. Hongos en escabeche, marrones, perdón. Unas berenjenas en escabeche. Vos dijiste. En casa, ¿eh? Escabeche. Gracias. Vos dijiste vegano, yo no te quise decir nada. Vos dijiste, no comes carne. No. Mirá, qué producción, con estilo, qué producción, Tamara, gracias. Después con el tema de la ecología, creo que está bien, como que vino una movida muy fuerte de hace muchos años, sí, que viene a contrarrestar el abuso del sistema productivo mundial, capitalista, pero creo que igual hay un punto medio entre las cosas y que la palabra sería sustentable. Sí. Más que... Ahí seguimos, ¿no? seguimos comiendo. Digamos, hay algunos recursos que está bueno tomarlos. Gracias. Pero de manera sustentable, ¿no? De entender que tiene que seguir existiendo y no una cosa así, derecho de no tocar nada, ¿no? Bueno, escuchame una cosa. Me olvidé el nombre del trago. Vos lo tenés que saber. Chinar Julep. ¡Ah! Tiene memoria también. Con está tus... tremendo. Ay, no hicimos el brindis. Hay un brindis que es por la vida. Britney Spears. Le ponemos la música de ella. A ver qué tal. Uy, estamos al mediodía, es verdad, perdón, ¿eh? A ver. No se puede creer. Ah, no se puede creer. La gente le daría un poquito, pero no puede. Yo soy chupe una la chancha. Pantalla, señora. Manché esto, señores y señores, pero me molesta mucho que estén los platos. Yo voy a arrancar a... Bueno, yo te invito a que arranques, te invito a que le cuentes dos cosas a la gente con estilo. ¿Naciste artista? Sí, nací artista. Toda la vida quise ser actor, desde que chiquitito lo dije, lo manifesté. No quería ir al colegio, obviamente. Cuando entré al colegio estaba en contra de toda mi naturaleza creativa. No me gustó, la verdad que no me gustó. Escucha, tengo otro brindis. Vos ganaste muchos premios. Tengo una anécdota. Sos un premiado. Porque me iba por la calle Talcahuano, Uruguay, y había una casa de premios. Y a mí me robaron varios premios. ¿Perdón? La última vez que entraron a mi casa. Ah, o sea, literalmente, me robaron dos Martín Fierro, un premio ACE y un premio Clarín. Entré a la casa de premios y le digo, mirá, ve que hay una réplica del Martín Fierro ahí. O sea, porque yo pregunté en ATRA, me dijeron que no. O sea, que esos premios se dan con escribano, anticribano y no se dan réplicas. No. No se dan. No se dan. No se dan. Son tuyos, vos te lo ganaste. Y entonces... pero me lo robaron, no me lo ganaron. ¿Y ahora no qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y entonces me dice, no, pero ese Martín Fierro que está ahí es de resina. No lo podemos hacer de bronce. ¿Por qué no lo pueden hacer de bronce?
¿Y por qué es ilegal? Porque está registrado, porque claro. tiene derechos, pues no se puede hacer. Entonces es una imitación, un souvenir. Entonces nunca voy a tener de vuelta a mis Martín Fierro. Sí, y pero... no. En la repisa, hermano, duele. Pero lo tenés no, en sí, tu sí, corazón, yo sé, en tu haber, en tu... No sé cómo se llama, tu currículum. Gracias. Está ¿Te bueno. da ánimo me no? Me dicen eso, me da ánimo. Y siempre vuelvo y mira, a caer en la víctima. No, no te pongas en víctima. Fíjate que yo nunca lo vi tu premio y disfruto tu premio. Gracias, me encanta. Porque estoy contigo acá. Es verdad. Bueno, escuchame una cosa. Más allá de esto, que de verdad que sos muy premiado y que debe ser un orgullo para vos mismo, porque es... No sé, quizás el resultado del esfuerzo o de buenos trabajos que hiciste vos. A mí me sorprendió la carrera en ese sentido. ¿A vos te sorprendió? ¿Mm? ¿Te sigue sorprendiendo? ¿Qué hacías bailando vos ahí? ¿Bailando por un sueño? ¿Eso no fue una sorpresa o no? ¿Querías hacerlo? ¿Te este año, el año que lo hice, sí. Sí. Soy, ¿fue divertido? ¿Te pareció bien? Era... Fui más bien cauteloso con el tema Tinelli y yo. Sí. No sé por qué. Creo que por una cuestión de que siento que la popularidad es difícil de manejar. Y ya me habían convocado 3 veces antes. Esta fue la cuarta me vez. Me imagino. Y ahí, cuando sentí que estaba preparado, lo hice. Y la verdad ¿Te que divertiste? Lo disfruté mucho. Sí, ¿la pasaste bomba? Sí, bárbaro. Yo pude, a través del programa de Tinelli, sí impulsar mi propia ONG, que yo venía ya con ese trabajo hace mucho tiempo. Y ya ahora tenemos... ¿Cómo se llama? Conceptos sencillos. Y ahora tenemos una casa que nos dio el gobierno de la ciudad. Sí. Como dato para poner un hogar para chicos, que también es un sueño hace muchísimos años. ¿Y el grupete quién es? ¿Amigos? ¿Conocidos? ¿Con sí, quién sí, trabajas? Sí, amigos. Está Sandy London y ajá. Valeria Leiva y Gastón Evangelista y yo. Y hay unas personas más también, tesoreros y todo eso que tienen que tener la ONG. Perfecto. Sí, todo legal. Sí, todo legal. Ya tenemos la cuenta del banco. Estamos haciendo ya la colecta para poder levantar la casa, porque la casa está en muy malas condiciones. Ay, por todo lo que tengo para brindar con vos. Seguimos en un segundo. Seguimos, ¿eh? Vamos a probarle todo. Este es un lugar nuevo. Tesla Bar, en pleno Palermo. ¿Te gusta la zona? Esto sí, es divino. Está buenísimo. Sí. Igual que esto. Sí. ¿Comemos? Dale. Ya volvemos. Hoy vamos a preparar como unos petit fours de aceite de oliva con una ganache de chocolate blanco y aceite de oliva. Y vamos a hacer unos... macarrón tipo postre con una crema de maracuyá y frambuesas frescas. Vamos a armar un macarrón de aceite de oliva. Esto es una ganache de chocolate blanco con oliva. Le ponemos bastante relleno, ¿sí? Los apretamos un poquito, los hacemos girar para que queden bien armados. Una vez que rellenamos los macarrones, lo ideal es ponerlos en un tupper hermético y envolverlos con film y llevarlos de 24 a 48 horas a la cámara. Bueno, vamos a preparar otro más que es de maracuyá. Le vamos a poner un poco de crema de maracuyá. Vamos a ponerle frutas frescas. Está más que perfecto. Y acá lo que vamos a agarrar ahora es un poco del napash de maracuyá, ¿sí? Donde vamos a jugar y le vamos a poner algunas semillas. Podemos jugar, sí, con sabores tradicionales de acá, pero como muy sutiles. Y de nada sirve que digan, uy, qué rico, me comí un bocado y lo dejé, sino que realmente está rico cuando no vuelve nada. Perdón, es tan informal esta charla y tenemos tantas cámaras en este lugar tan divino y todo eso que yo ni sé a quién le hablo. Sí, sé a mi gente con estilo. Pero Diego estaba comiendo y él solo lo dijo. ¿Qué me dijiste? Porque agarró. A ver, agarrá. A ver si la cámara lo va tomando. A ver. Y él tembló. Entonces me dijo, tiemblo. Uy, qué rico esa comida. ¿Qué hay abajo encima? Ay, no, esto es un yo para manjar. Maquillarme, por ejemplo.
El delineador. ¿Qué? No, pongo el delineador, lo agarro así, los codos en la mesa y muevo el ojo. ¿Entendés? Bueno, entonces, pero puedo, ¿eh? Diego me dijo. El rímel también. Tiemblo desde pequeño, desde que nací. De nacimiento. Entonces, le pregunté por qué. Contanos por qué. Es hereditario, no se sabe la cura, se llama temblor esencial. O sea, a mamá le pasó, le pasó. Mamá, o sea, lo tiene. Lo tiene. Y cuando ella vio, cuando vos naciste, que enseguida de chiquito observó lo mismo, ¿no? ¿O no? Sí, fuimos al neurólogo los dos. Ajá. Porque ella nunca había ido, creo. ¿Ella no sabía por qué le pasaba eso? No. ¿Hasta tu nacimiento que averiguó porque a vos te pasó lo mismo? Creo que así es. Ah, mira qué increíble. No, no solo en mi nacimiento, yo fui recién a los 15 años al neurólogo. Ah. Realmente me empezó a traer dificultades. Sí. Cuando empecé a hacer castings y todo eso. Ahí fue cuando fue más difícil. ¿No, cuando yo empezaste a escribir en la escuela? Saxo, dibujaba, todo, sin problemas. Igual. ¿Puedo vivir con esto tranquilamente? No, y ganar todos los premios que ganaste, y pasar todos los castings que pasaste, y bailar, y actuar, los y hacer... No fueron fáciles. No, sí, no fui un chico muy quedadero de los castings, yo. Y mirá vos, qué loco. Incluso en los castings de comedia musical, en las grandes obras que venían de afuera, las franquicias que se compran y se hacen de afuera, nunca quedé. Nunca. Y tengo premios como actor de comedia musical. Tengo hasta un Conex como mejor actor de comedia musical que se entrega una vez cada 10 años. Y yo nunca quedé en un musical de Broadway. Preguntita, ¿no? No voy a hacer psicologismo barato porque no, ni nada por el estilo. ¿Vos vas con onda? No, es horrible. Me siento muy, muy observado, siento que estoy, claro, muy a vos prueba. Claro, vos vas medio mal, me parece. Mal. Claro. No, no. Hay gente que le va mucho mejor en el casting que después en el laburo. Eso es lo que te iba a decir. Bueno, a mí me da mucho mejor en el laburo que en el casting. Qué suerte. Por eso le digo a los chicos que están dando castings que se la banquen y que no crean que eso es su instrumento. ¿En qué momento pasaste a vivir de tu carrera? ¿Hay un padrino, alguien que te dijo este chico y pasaste a la tele, al teatro o no? ¿O que fue paso a paso solito? Fernando Piernas como maestro de teatro, Elizabeth de Chaperrouge como maestra de baile. Fueron, y por ahí me estoy olvidando de alguno más. ¿Y el mundo comercial? Fueron personas que me becaron para entrar a las escuelas. Ah, ah. ¿No? Y para mí, yo ahí siento que hubo mucho empuje. Ah, bueno. ¿No? Vení que te beco. La verdad que fue bárbaro. Norman Brisky también me dio una media beca. Hugo Midón, si bien no me dio una beca porque yo era muy chico, una vez egresado a los 16 años de la escuela de Midón, yo había entrado a los 13, empecé a hacer obras con Hugo Midón. Hice muchísimas, muchísimas obras. Y la verdad que Hugo, además de ser uno de los poetas de este país, es una personalidad muy destacada del teatro y del mundo infantil y de la dirección. Y yo realmente Era un placer ir a ver sus obras. Aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y sí, él digamos que podría decirte que fue mi padrino. Si bien también tuve que remarla con él. Tuve que, muchas veces Hugo me puso a prueba y yo tuve que demostrarle que sí podía hacer eso que él no me estaba ofreciendo, que él me estaba diciendo, a ver, ganátelo. La ropa, Rose Lavie. ¿Bailabas de chico? ¿Ibas a bailar? Sí, sí. ¿Pero ibas a los boliches o no? No, nunca me gustaron los boliches. Nada. Ahora de boliche. Grande me gustan los boliches, pero por... Ahora vas. Sí, pero por la cosa
más vanidosa, social. Deme un trago, estar con alguien. De estar con alguien. Escuchar música. Claro. Pelear. La verdad es que yo no pondría otra. Pero me parece que hay para todos los gustos, ¿eh? No. ¿No hay? No. Hay un poco ochentosa. ¿Sabes cuál es el lugar ideal? ¿Cuál? Sería un lugar con big band en vivo. ¿Entendés? Con esos salones de baile. En Buenos Aires no hay eso. No, tiene que haber. Vamos a investigar. No puede no haber. En todas partes del mundo hay como ciudades tan cosmopolitas como Buenos Aires. No, igual vas ahí, está lleno de viejos. Bueno, ahí la cagué. No, bueno, vamos. Bueno, yo no me voy a sumar que vamos más jóvenes, te iba a decir, pero a mí también me gusta. Pero bueno, soy bastante más grande que vos. Yo también soy viejo ya, evidentemente. No, para. Yo no soy vieja, esperame. Yo no te dije eso. Te dije que era un poco más grande que vos. Tampoco te me vayas. Debemos estar iguales. No. No creas que yo soy tan chico. Pero para un poquito. No, yo primero no te voy a decir mi edad, pero yo siempre veo lo mismo, pero tengo un hijo de 30 años. Yo no podría tener un hijo de 30 años. Pero bueno, así que. Está bien. Mirá, no te hagas el canchero. Ya está, tenés razón. Bueno. Pero pará, yo iba a los colegios y todos mis compañeros escuchaban Hit, Miguel Mateos, Los Abuelos. Sí, todo. Sí, yo sí. No, ni en pedo iba a escuchar esa música. ¿Y vos qué? Jazz. Jazz. Y además el jazz que escuchaba mi papá, que era el jazz más pop de todos. O sea, Jeff Glenn Miller, Benny Goodman, que está bien. Pero era muy comercial, digamos. Después empecé a conocer. Bueno, nos vamos con Woody Allen a París. Nos vamos con Woody Allen a París. ¿Vos sos divertido todo el tiempo? Vos no sos divertido todo el tiempo. No. Nada que ver. No, nada que ver. Los más humoristas y los más divertidos y los más creativos son ellos. Soy Krusty el payaso. ¿Verdad? Un sufrido. ¿Un sufrido? Sí. ¿Alguna vez fuiste a hacer esas cosas por dinero a animar cumpleaños? ¿Todo el tiempo? Sigo haciendo. ¿Cumpleaños así privados? Pero, ¿te pueden contratar ahora? De que te encierran en el lavadero del piso quinto, ve, te encierran en el lavadero y estás con los calzones de la vieja, el lavarropa así, y te tenés que poner el smoking ahí. Y luego me dicen, ¡ahora! Salís y es un living donde están todos los niños ahí en primera fila. Los de mediana edad así, los viejos un poquito así, la señora de la silla de ruedas toda. Y vos tenés que empezar a hacer. Y en el medio de un chiste, un nenito dice, ¿quién es el señor, mamá? Y se corta el aire con una... Me ha tocado de todo, los eventos son alucinantes. Ya en su momento también era, uy, tengo un evento. Porque no sabes con qué te vas a encontrar en el evento. No lo sabes. Bueno, escuchame una cosa. El cambio después de Bailando, popularidad total, se llena más fácilmente los teatros también. No. Sabelo. No? La experiencia mía en Carlos Paz no fue esa. Yo fui a Carlos Paz pensando que íbamos a hacer, wow, íbamos a romper todo, porque yo había estado en Tinelli. Sí. Y bueno, estaban todos los de Tinelli en todos lados también. Entonces era como que para la gente era Tinelli, era la campeonata de Carlos Paz, era tener era razón. Tinelli. Entonces, entre los de Tinelli eligen también. Entonces ya no es lo mismo. Ah, tenés razón. Y fue difícil explicarle a la gente que lo nuestro estaba buenísimo. Ah. Y los periodistas salían alucinados, pero la gente se iba a ver la obra de enfrente, donde estaba Peter Alfonso. Y era difícil ahí, hasta que nos dieron el premio de oro, el premio más importante. Muy bueno. Y ahí la balanza se equiparó. Tampoco me dijo, vamos a ver de qué se trata. Sí, y a partir de ahí, bueno, las perspectivas fueron otras y las ganas, todo cambió. Cuando entras a un elenco donde está el galán, la figura femenina, las mega cosas, ¿no? Las cosas suar, como le digo yo, no importa si es suar o no. Lo mega suar, ¿qué te pasa ahí? Es decir, yo quiero más participación, me da lo mismo, hay buena guita, uy, son 18 horas. ¿Qué evaluás? Yo estoy muy bien con lo que voy haciendo. Y nunca sentí que debería estar haciendo lo otro. Sí, quizá hay algunos miedos que colaboran, porque el mundo que tenés afuera te está diciendo todo el tiempo que tenés que ser exitoso. Entonces, a veces, cuando caes en la trampa de la materia, de la 3D, por ahí te empezás a comparar con los demás y decís, bueno, ¿qué, dónde estoy yo? ¿Qué debería hacer? ¿Qué no? Y creo que ahí me pierdo y no está bien cuando entro por ahí. Ahí ganaste premio revelación, ¿sí? ¿En alguno de esas tiras? En los Pels me gané los dos Martín Fierro esos. ¿Los que esos. Se llevaron de los Pels? Esos. ¿Quién era el protagonista? El chico... Mike, te lo llevaste vos, me parece. No. Mike se lo ganó también. Sí. Todos se ganaron, todo. Cuando algo pega así tan fuerte, ¿no? Pero yo, además yo tengo la facultad como de armarme mis propios trabajos. Y yo ahora, por ejemplo, estoy con el espectáculo Burbu, que sale de gira por todos lados.
voy a estar con, voy a dirigir un espectáculo de stand-up muy importante, que creo que es el mejor que se hace en el país, que es en el Teatro La Plaza. ¿Cuándo? Y a partir de dentro de 2 meses, 3 meses, ahora lo empezamos a armar. ¿Me tenés el nombre ya? ¿Me lo podés dar? En general es Canchero, se llama la obra, más Canchero, los chicos de Canchero. Pablo Fábregas, Diego Scott y Mariana Ginsburg y Fernando Sangiao. Después, pero más allá del teatro, ponele, esto sería lo que tengo en teatro específicamente. Estoy armando un nuevo proyecto de teatro y tengo un piloto de televisión que también estoy produciendo. Me junté con mis hermanos a fabricar zapatillas. Para, ¿cuántos hermanos? ¡Ay, me encantan! ¿Viste? ¿Cómo? ¿Tienen una marca? Yo doy. ¿Eh? Yo doy. ¿Yo doy? Yo doy. ¡Yo doy! Pero no son zapatillas, hermanos, son como zapatos zapatillos, re cancheros. ¿Vos sos el modelo? Sí, yo lo voy a estar ahí poniendo la cara y pela. Están buenísimos, no sé los lindos que son, los de mujer son alucinantes, hay muchos modelos. ¿Y con colores así acharolados? No, el charol solo es negro. ¿Te gusta viajar? Me encanta. Vamos a un viaje con estilo, mira, ¿te invito? Claro. Te invito, mira, mira, vos mira. Almuerzo íntimo que quiero compartir con mi amigo Cacho Bañasco, mi gran querido amigo, mi querida Teresa Pasitti, que está acá. Estamos degustando en el Jockey, ¿no, Cacho? En el Jockey Club. En el Jockey Club, en el viejo Jockey Club. En el viejo Jockey Club. Un almuerzo espectacular, gourmet, para compartir con ustedes una ensaladita. Mira. Con mango. Mira qué rica. Es una... ¿Qué tiene un helado? Tiene, no. Tiene un sorbete de remolacha. Un sorbete de remolacha. Ah, me parece realmente encantador. Es un plato, pero de autor total, ¿no, Marco? Sí, sí, de alguna manera sí. Es una combinación de gustos y sabores que a mí me gustan mucho. Es un mix de hojas baby que tiene también remolachas asadas, salteadas con aceite de oliva, perdón. Sí. Queso feta, almendras tostadas. Y bueno, y el detalle del sorbete de remolacha, como un contraste entre lo caliente y frío. Yo dije, juro que no toco el plato del chef para que quede todo divino. No puedo creer el sabor que tiene, no me imaginaba. Con esto se puede empezar a hacer los helados de verdura. Sí, sí, tal cual, sí, ¿no? Es lo que quieras. ¿Existe un no? Antes dijimos que era un no por porno. Dos sí. ¿No harías? No. ¿Ni por guita, ni por nada? ¿O no te sentís identificado? ¿O por un matete que vos crees que no hay que hacer? Que... Yo soy el señor Burns, básicamente, ahí desnudo. Está. No da. Por eso, entonces es una cuestión física, no es una da. Que no, claro, no tengo el... Pero si esto mismo hubiese tenido quizá un cuerpo, no sé qué, no sé cuánto, ¿sería un problema o no? No. Ok. Se haría. ¿Te gusta el cine? Mirá, es raro lo que me pasa. Yo sé que en ese sentido soy re freak. Me gustan solo las películas con muchísimos efectos especiales. Ah. Todo lo que sea ficción, no engancho. A mí no, yo ni no drama ni novela. Te gusta justamente nada. Ciencia ficción. Yo te tengo que ver Woody Allen, quizá vos ni te gusta. Pensaba que quizá el cine parece de Woody un Allen. Genio. Ah.
un genio, pero no he visto ni toda su filmografía. Todo lo que veo me parece hermoso siempre. Sí. Realmente no soy cinéfilo lo más mínimo. No conozco. ¿Y qué miras en la tele? No miras tele, ya sé. Programas políticos. ¿Te das cuenta que como empezamos la nota? Me parece que vas a terminar así vos. Ah, ¿en política? Sí. Sí, yo creo que sí. Ah, sí. Este es el comienzo. Este es el comienzo. Señoras sí, y señores, es el lanzamiento de Diego Reinhold en Con Estilo, con su voz política, su alma, su corazón, sus pensamientos, su fuerza, su ONG, todo. Es un brindis total. Este es el comienzo de tu nueva vida. Gracias. Acordate, acordate. La próxima ya me estás contando en qué partido estás o qué partido creaste. ¿Cómo me dijiste mi madre? No. No. Disculpame, pero no. Bueno. De ninguna manera. Bueno, una tutora. Una chica simpática. ¿Tutora o encargado? No sé, pero así como empezó, así terminamos esta nota. Hada madrina. Esto me gusta más. Vamos con todo. Todo el mundo tiene que tener su hada madrina, sí. Toda la suerte del mundo. Me encantó estar acá contigo. No te conocía personalmente, sí. Soy periodista, los veo, los escucho, los leo, pero cuando están en Con Estilo, me encantan. Gracias. Gracias a vos. Chao. Chao. Chao, ustedes también. Chao. Chao.